rico jueves que yo ya ando, ya pasó el Día de Muertos, ando en modo vino de Navidad. Han salido muchos memes en el que dice, bueno, día 2, muy padre el altar, día 3, primera espera, vámonos. Vi uno donde Santa estaba empujando a la calaca y estaba también, empujando. Bueno, ya, órale, sáquense, órale, me toca, por eso ya ando en modo pino de Navidad, ya no me falta las luces. Las esperas, no. Las esperas ya están muy bien puestas. Espero todas. Sí, gracias. Oye, ¿tú 400 en cada lado? Yo en mood, posadas. Ándale. Invítenme a posadas, por favor. Yo quiero asistir a todas. Oye, yo tengo problemas porque yo apenas sí, ya sabemos, vuela la hoja, soy muy de calditos. Enferma. Todos los calditos me gustan. ¿Todos? Todos los calditos y los tamales. Ayer ya empecé en la noche con unos tamalitos. Sí, amo los tamales. ¿Qué pasó, pelón? No. Creo que estás así como que la hoja. Estoy impactado con unos tamales, tú. Claro, anoche me eché un tamal de pollito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con frijoles y salsa? Ajá. Pero yo hace cuenta, lo caliento en el comal, o sea, que agarra más rico cuando calientas en el comal, porque como que se le... La hoja, no sé cómo explicar. Entonces así doradito. Luego arriba frijoles, queso, salsa y le echo queso, pero... Oaxaca. ¡Ay, no, qué locura! ¡Que gratine! Entonces ya cada bocado estira así el queso, salsa, frijol. ¡Oh! Está buenísimo, no lo inventé. Ella tiene la culpa, pelón. Mucha gente lo hace. De hambre. Y es muy rico. Yo lo hago siempre. Sí. Es más, ya me tocó. Compro y los dejo para el día siguiente para recalentarlos. Está más rico. Yo venía sin hambre. Mal, ¿te acuerdas? También, hoy un cumpleaños, el pelón hizo eso, que en un refractario, todo partidito, muy lindo, frijol, todo. Congelado. Los descongelé de todos los sabores, los partí, los despedacé, le puse frijoles. No. Frijoles. Un buen queso pero, y al horno. Se hizo un pastel de tamal. Y pero, fue que le pasó en pandemia. Tienes que hacerlo aquí. Algún día no muy lejano. Órale, pues. ¿Se acuerda que en aquel tiempo unos veníamos al estudio y otros era desde casa? El pelón hizo esa receta en su casa. Se a mí no me tocó ese día. Se pasó delante. Pues fue en tu casa. Fue el día que me agarró mis calzones, ¿verdad? Yo creo que sí, ándale. Entonces, le tocó el allá y se le ocurre hacer esa recetona buenísima. Dice Marcela, voy para allá. Pero por supuesto. Y le devolví el refractario como 2 años después. Pero lo devolviste. Pero llena de empanaditos de queso. Es lo que iba a decir, lleno vacío. No, lleno. Oigan, yo sí quiero hacer una mención muy especial a los 4 municipios a los que me tocó ver un poquito de cada uno de los eventos del Día de Muertos. Tampico, qué chulada en la Plaza de la Libertad, Muy bonito. Muy padre. ¿Y en el paseo de la cortadura? El paseo, sí, claro, qué por bruto. Supuesto. Estuvo fenomenal. Altamira, Tamaulipas, Ciudad Madero y Pueblo Viejo, que fueron los que me tocó. Y saludos a la gente de Pánuco, que también dicen que fue un súper evento. Que nos manden fotos. Ándale. Al WhatsApp oficial de Pasarela, 833-251-1797. Pasen allí, ¿cómo se la pasaron? ¿De qué parte de la Huasteca? ¿Todo? Sí, es cierto. Yo le mando un saludo a mi hermosa madre, porque a mí nada más me mandó un mensajito el día lunes de, papi, voy a Tempoala a festejar el Chantolo. Cuídate mucho. Ay, esa que señora. Que se cuide, que porque debe ser homicidio en la casa. Yo la única vez que fui tenía 19 años, o sea, ya tiene rato, y se amaneció en una banqueta, amiguitos. Pero es que esa noche tuve mi primera cita, conocí a los famosísimos y deliciosos curados. Wow. Entonces, por eso amanecí en la banqueta, amigos. Me gustó. De coco, de jovito, de maracuyá, no sé. Servían con una así de botellón. Maracuyá, de cabecito. Oigan, buenísimo. Yo tengo un saludo muy especial también para los integrantes del Centro de Salud Echeverría, que están vacunando aquí a todo el personal de Televisa del Golfo. Muchas gracias para Emanuel, Elsa y Manuel Alcalá. La verdad, oye, profesionales. Vacunan muy bien, ¿eh? Muy bien. Esta vacuna de la influenza, qué importante, ¿no, Marcela? Sí, porque recuerden que una vacuna es el virus, pero atenuado, así, chapita. Entonces, te lo ponen y tus anticuerpos detectan qué es esto, qué es esto, y generas defensas. Entonces, cuando ya llegue el virus de Adebis, ya se la saben y tienes tus defensas claro, a todo lo que da. No, esto es una nada. Vacuna. Muy bien. Oigan, pues yo ya la traigo, influenza.
Yo igual. O así, palomeado. Palomeado. ¡A que vengan los mariachis! Porque hoy abrazamos. Ay, el mariachi anda crudo ese. Sí, ayer agarró la carra. Sí, buen pueblo viejo, San Martín de Porres. Hay mucha gente que es devota de San... Espérate, Ochoa. La gente que es devota de San Martín de Porres. Ok. Hay que abrazarlos. Claro, hoy sí se festeja San Martín de Porres. Ahí está en pantalla. Tiene muchos seguidores, feligreses. Sí, de muchísima gente seguidora. Así es que si usted, como ya dijo Marcela, el número WhatsApp aparece en pantalla, tiene foto con él, usted nos puede decir por qué es devota ese santo. Y aprovechamos ese mariachi para abrazar con mucho cariño a todos los cumpleañeros hoy en su día, como es Mauricio Pimentel. Felicidades, él es secretario de vinculación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Felicidades, Mauricio, sé que echará la casa por la ventana. Muchas felicidades. Pachangón. Oigan, la frase del día de hoy dice así, es de la madre Teresa. Dice, si juzgas a las personas, no tienes tiempo para amarlas. Ah, hola, qué bueno. Ya dejen de andar de juzgón. No, y hay que buscarle. Tan bonito que es amar. Hay que buscarle el lado bueno a cada persona. Todos sí, lo tienen, todos lo tenemos. Todos somos puro entonces, amor. Por ahí nos podemos puro ir en lugar amor. De por lo malo, ¿no? Sí. ¿A poco mira, no es bonito amar? Este pantalla, claro que es bonito amar. Si juzgas a las personas, no tienes tiempo para amarlas. Hay que amarnos. Amarlas. Señoras. Amarnos todos. Y señores. Échale, Choa. ¿Qué? Esto y mucho más es Pasarela. A la gente. Un, dos, tres. Dale un beso. Les tengo una recomendación buenísima. ¿Por qué? Porque lo mejor para unos buenos tacos son unos carritos bien fríos. ¿A poco no? Carritos es el sabor de todos. Corran a comprarlos en su tiendita de la esquina. Que por cierto, desde hace rato mandamos al May y nomás no veo claro. No veo claro. ¿Qué pasó? Y los carritos, te los ya echaste de camino de regreso, yo creo. Ya los metí. Pero siempre te pones súper aquí. Ya los porque metí. Salgo así. Sí, como el exorcista. Anda. Oye, ya los metí al carrito, ahí al evento. Pero también quiero recordarle a la gente que tiene una cita el día 6 de noviembre en punto de las 7 de la tarde. De la noche, tarde-noche, ya. Ah, se quita el lugar. Exacto. Viejo feo, mira, es más, con que lleves a 4, te regalo una cubeta. La cara, ¿qué es eso? Nomás tiene una ya. Ah, él de los detalles. Ah, le hace así ninguna. Me enseñó el dedo que ninguna. No, pero viejo feo, tú puedes llevar a la que gustes, incluso si... Mira, viejo feo, te voy a hacer una promo. Si llevas 4, te doy una cubeta. ¡Hora! 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 Y unos nachos también. ¿Tres cubetas? Ah, pues si quedas de la peda. Pues es que aparte son de garganta profunda. ¡Ah! No, sí, son tanque lleno. Dice que así le gustan, de garganta profunda. ¡Ay, viejo feo! ¡Ay, papi! Ya mejor ni hablo. Bueno, entonces acuérdense, Avenida Jalisco, si ustedes vienen de la Plaza Jalisco hacia el estadio, son aproximadamente, es 1, 2 y media o 3 cuadras del lado derecho, ahí merengues están. Si llega Lopor Poró, ya se pasó, es más para acá. Recuerden también llegar temprano, porque ahorita las reservaciones, gracias a Dios, van bien, para que alcancen lugar. La verdad, vayan a divertirse, vayan a relajarse un poco, disfruten. Y apoyar exactamente, y también disfruten. Ya saludos ves que luego a dicen, tu tía, que se llama. Ah, sí, mi tía María Rosalba. María Rosalba. Un fuerte abrazo, gracias a Dios, ya está en la casa, ya está en la casita reposando ahí, porque se la pasó internada, como 2 semanas estuvo internada, y pues gracias a Dios ya la tenemos en la casa, ya más estable, pero como quiera le mando un fuerte abrazo, que se recupere muy pronto, y sabe que te quiero. También a mi abuelita y a mi sí, besos también. De parte de todo Pasarela. Así es, vayan, recuerden, día 6 de noviembre en punto de las 7, lleguen temprano para que ya pidan su comidita, para que pidan su chelita, ya cuando salgan mis amigos los comediantes, pues ya que estén ahí bien puestos, ¿va? Perfecto. Para que disfruten el show, recuerda, show con beneficio. A nombre de mi tía María Rosalba, te lo va a agradecer mi familia, te va a agradecer Dios y Diosito también te lo va a agradecer y te lo va a multiplicar. Ya está, chiqui corte y volvemos. Esto es Pasarela. Marce. ¿Qué pasó? Tengo una boda este fin de semana y no tengo idea qué ponerme. En la invitación dice etiqueta. ¿Qué significa? ¿Qué hago? No, hombre, no te preocupes, no batalles. Solo ve a... Porque le van a ayudar a verse bastante, bastante bien. Y ahorita continuamos con más. ¿Me vas a invitar a la boda o no?
No, ya llevo, ya traigo ya. Ya llevas, no, ya pero lo siento. Pero de compas, pues no te estás tirando rollo. Ah, ok. No, ves que ya llevo yo ahí ya. Ah, ya. Ok, está bien. No importa, la próxima. Okay. Vamos del otro lado del estudio. Mayito ya llegó, ya está aquí. ¿Qué nos va a platicar? Listos con la sección de espectáculos porque la información no para y en este jueves mucho menos. Y comencemos con Paco Alemán, que no es cierto. No es cierto, oye, lo queremos. Oye, ya, mis respetos, ha aguantado todas las críticas. Pero nosotros, la gente lo quiere mucho, mucha gente se reportó. Claro. Yo en la mañana que hice el comentario... ¿Hay imágenes, Memito? Empezó todo el mundo a marcar al WhatsApp de N+. Votando por él, mi vida. Se equivocaron de chat. Si quieren salvar a Paquito para que llegue a la final, porque va a haber una etapa de repechaje, 8-3-3-2-41-17-9-7, voto por Paquito. ¿Pero sí califica como bailar lo que hizo? ¿No estuviste? Sí bailó. Sí bailó. Digo, ¿quiénes saben que no? No puedes juzgar porque no has venido a bailar. Entonces, vamos con la primera nota que dice que Mario fue digno representante ante el evento de Liverpool porque realizó su Fashion Fest otoño 2022 en el Club Maeva Miramar, donde pues vimos esta nueva temporada, los avances de esta nueva temporada con modelos espectaculares y también por parte de Photobox Salón. Gaby López realizó todo el styling de los modelos, también Altiva Estudio a cargo de Daniel Borrego capturó cada momento este espectáculo de primer nivel y todos los influencers de la zona estuvieron ahí reportando todo. No, para nada. Y pues en colores rosa, café, verde, lila. Me gustó este evento porque salieron de la tienda, se fueron, dijeron vámonos a la playa, vámonos con todo y cuidaron cada detalle. Sí. Pero ya no les cuento, mejor vamos a verlo así. Pues tú ves. Uy, padre. Sí, ahí te vimos disfrutando muchísimo. Un saludo a Andrea Piñeiro y a esta nuestra amiga de Orgánico, Astrid. Astrid. Sí, un saludo para ellas, guapísimas. Oigan, vamos a lo siguiente porque estamos bien preocupados, hombre. No he podido ni dormir, ¿tú crees? Mira bien flaco de que no como. Mario Leal, te lo juro. No puede ser esto que estás diciendo. Pero bueno, les platico, les comparto el por. Pero bueno, no, ya esta nota es muy seria. Resulta que la actriz Rebecca Jones... Bueno, pues con Selena Gómez, Gómez, porque déjenme decirles que ha sido una de las artistas, pues un tanto polémicas, no por sus acciones, sino por pues, los diferentes padecimientos. Salieron los comentarios de ellas de no hagan problemas donde no existen. Oh. La rivalidad lo hicieron los fans, ellas no. Si nos compartimos al marido, que no nos compartamos los secretos y las cosas. Bueno, ya lo pasado. Ella dijo, yo no. ¿Sí? Oiga, pues hasta aquí la información de los espectáculos, pero tenemos algo muy importante que decirles, porque a todos aquellos amantes de las pizzas, manifiéstense, porque ya llegó el momento de deleitarse con la nueva Super Cheese Crazy Dip de Little Caesars. ¿Y les parece si vamos ahora al otro lado del estudio? ¿Sí? Pero primero vamos a un corte. Y después regresamos a comer. Nos vamos muy rápido, no dejen de ir a las novedades, porque las novedades sus. A ver. Porque sus compras valen más. Por cada 500 pesos de compra les dan vales por 200 pesos. Así que no lo olvide. Esto sucede en las cuatro direcciones, por cierto. No lo olvide. Las novedades sabe. Lo que queremos. Yo les enseñamos del árabe. Y yo le mando un abrazo. Que le hago así. Yo fui. Feliz cumpleaños, Mauricio Pimentel. Abrazos, que sea un gran día. ¿Cuántos cumple? No sé. Como algunos 40, años, ¿no? Más o menos. 39, más o menos. ¿Quién sabe? Pero el patrón dice que va a estar muy bueno, ¿eh? Va a estar buena la pachanga. Oye, antes decía la gente, bueno, depende de las velitas, vamos a saber. No, porque ahora le ponen un signo de interrogación. O el happy birthday. O sin las velas para no contaminar. Para no contaminar. Ándale. Bueno, le apagas así. Oigan, queremos que no le cambien porque sigue la información, toda la información que, por supuesto, hay en N+. Muchísimas gracias. Fíjate, por el platillo que nos hiciste tú el día de que hoy. Peinaste todo. Pare, pues qué tan profundo está el pozo ese. Me dice, no sé, compadre, a ver, agarra esa piedra, aviéntela. Ah, bueno, pues agarro la piedra y que la avienta. No me vas a creer, Oscarín. A los 5 segundos, una cabra corriendo de la... Y nos da, ¡ah, su máquina! ¡Quítate! Y pum, que se avienta al pozo. Y nosotros, ¡ah, su máquina! La cabra loca, le dije. ¡Ah, la cabra loca! Le digo, ahorita se acaba de aventar al pozo. ¡Qué raro, dice! Pues yo le tenía amarrada una piedra.
Es que pensaba, o sea, yo dije, ok, ¿ah? Se me hizo fácil, estoy chavo, ¿ah? La generación de hoy. Ay, mi niño chulo. Chistes como esos vamos a ver en el show. Así es. Estás invitando. No, exacto, ¿qué día es? El día 6 de noviembre de la plaza de la... ¿Plaza Jalisco? Plaza Jalisco, mano izquierda rumbo al estadio, una o dos cuadras del lado derecho. Oye, ahí vamos a estar. Ahí aparte del Mike, ¿quién más va a estar? No, va a estar el Mosco. Va a estar el Mosco, va a estar Ale. Y apoyar al talento local también. Y muchísimas gracias a toda la gente que se ha estado comunicando, porque gracias a Dios ya hay varias reservaciones y varias. Ahí te caigo yo. Vamos a sacarle todo. ¿Quién más apunta? Yo tiro la primera cubeta. ¡Órale! ¡Órale! ¡Cubeta de hielos! Si usted paga. La cubeta y la cabra la voy a dar a los dos. No, muchísimas gracias a toda la gente, muchísimas gracias por el apoyo que hasta ahorita he recibido. Y le mando un besote a mi tía y pues que se recuerde claro. Mis mejores deseos y siempre contigo. Bien, ¿no? Bien, no me diga nada, porque voy a llorar. ¿Qué le dijo un foco a otro foco? A ver, ¿qué le dijo? Ahí te mando watch. Porque es un foco. No, fíjate que no trae malos chistes. Anda preparado. Anda con todo. ¡Muchachos!